¿Conoce usted a estos señores? Ellos son banqueros de dudosa reputación y gobernantes relacionados con las finanzas públicas. ¿Sabía que muy pronto usted pagará con su dinero a algunos de estos magnates? ¡Cuidado! ¿Sabía usted que el gobierno está destinando, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, 552 mil millones de pesos para rescatar a los bancos en quiebra? Normalmente, los bancos debían funcionar más o menos así. Los ahorradores meten su dinero al banco y este les paga intereses. Por ejemplo, usted deposita 1,000 pesos y en un año ya tiene 1,100 pesos. Pero su dinero no ha estado guardado porque el banco presta dinero y cobra intereses más altos de los que paga. Si le presta 1,000 pesos, en un año usted le debe 1,200 pesos. Con el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, FOBAPROA, el gobierno garantiza que el dinero de los ahorradores no se pierda en caso de que el banco quiebre. Muy bien, ¿no? ¿Y por qué quebraron los bancos? Con la cabeza levantada y la mirada segura, vamos a construir la nueva era de México. La nueva era de México, que este señor nos prometió, puso los bancos en manos de particulares, algunos de ellos muy ineptos o deshonestos. Salinas ofreció grandes beneficios a los de arriba y poco a los de abajo. Estoy seguro de que Carlos Salinas de Gortari tendrá siempre la gratitud y el aprecio del pueblo de México. ¿Seguro? ¿Recuerda usted la crisis que inició 21 días después de esta ceremonia? La devaluación de diciembre de 1994 provocó gran inflación y aumento en las tasas de interés. Los nuevos banqueros aprovecharon la ocasión y cobraron intereses sobre intereses a sus deudores, hasta hacer que a estos les fuera imposible pagar dentro del plazo establecido. A esto se le llama cartera vencida. Al crecer la cartera vencida, los bancos ya no tuvieron para pagar los intereses a sus ahorradores. Y aunque embargaron a miles de mexicanos sus viviendas, comercios, pequeñas fábricas y automóviles, al final quebraron y pidieron auxilio al gobierno. Pero en lugar de rescatar a los millones de deudores comunes y corrientes de la banca, al presidente Zedillo solo se le ocurrió salvar a los de arriba y comprar las deudas de los más poderosos y de los amigos del gobierno. Fue así como entregaron pagarés a cambio de cartera vencida por 552 mil millones de pesos, o lo que es lo mismo, por 65 mil millones de dólares. ¿Se imagina usted lo que son 552 mil millones de pesos? Digamos que lo que costaría construir 4,5 millones de viviendas dignas para quienes viven así. O
el equivalente al presupuesto de Oaxaca durante un siglo, o el presupuesto del estado de Sonora también durante 100 años. Pero como el gobierno no tiene de dónde sacar tanto dinero, ahora quiere convertir ese costoso salvamento en deuda pública, para que lo paguemos entre todos los mexicanos. ¿Cómo? Pues dedicando aún menos recursos a educación, salud y vivienda, y pagando tarifas más altas de energía eléctrica, gas doméstico, gasolina y un nuevo aumento al IVA. ¿Sabe cuánto tiempo tardaríamos en pagar esa cantidad? Al menos unos 60 años. O sea que a sus hijos y a sus nietos también les tocará pagar por el salvamento a los bancos. Ahora, todos debemos seguir trabajando muy fuerte para que la recuperación no se quede en las estadísticas y comience a sentirse donde más importa, en la mesa y en los bolsillos de las personas y las familias. ¿De veras? ¿Y qué tal se portan los banqueros a los que el gobierno apoya con tanto dinero? Por ejemplo, Carlos Cabal Peniche, principal accionista de Banca Unión, quien desfalcó a esa institución y hoy es un prófugo a quien la justicia mexicana ni siquiera molesta. Jorge Lankenau, operaciones ilegales en Banca Confía y negocios personales con dinero de los accionistas. El rescate de su banco nos costará a todos cerca de 26 mil millones de pesos. Les acompaña Raimundo Gómez Flores, de Banca Cremi, socio de José Córdoba, el brazo derecho de Salinas. Aquí, Ángel Isidoro Rodríguez, conocido como El Divino, principal accionista de Banpaís y acusado de defraudar a esa institución con 400 millones de dólares. Sin embargo, El Divino se encuentra en libertad. Los banqueros y empresarios más ricos, tan solo unas 600 empresas, reúnen casi tres cuartas partes de las deudas que protege el FOBAPROA. En cambio, el dinero que debe la gran mayoría, unos 6 millones de mexicanos, no es el causante del problema bancario. ¿Por qué entonces pagar a todos, aún los que no tienen cuentas bancarias? ¿Le consultó a usted el presidente Zedillo? ¿Cree usted que la opinión de los ciudadanos debe ser tomada en cuenta? Diga si está de acuerdo en que haya este salvamento la campaña electoral del gobernador de Tabasco. Unos 4 millones de dólares. O si a usted le parece bien pagar los donativos que este otro personaje hizo al PRI en 1994. El 30 de agosto, usted podrá decidir si está de acuerdo en que todos paguemos el salvamento de la cadena comercial Salinas y Rocha, más de 2.800 millones de pesos, o del consorcio SIDEC, integrado por grandes empresarios, como Eduardo Legorreta, encarcelado por fraude en 1987. 3.144 millones de pesos más a la cuenta que deberán pagar los ciudadanos. Las decisiones económicas que afectan a todos los mexicanos
no debe ser asunto de unos cuantos tecnócratas. Tu participación y tu decisión cuentan.